Vamos con un vídeo rápido con dos noticias de los cracks del PSG. Empezamos por Leo Messi. En numerosas ocasiones ha sido cuestionado el papel de líder en la selección argentina de Leo Messi, un combinado con el que el 7 veces campeón del Balón de Oro no ha gozado siempre de buena fortuna, a excepción de la pasada edición de la Copa América. Antes del partido ante Brasil, que los convirtió en campeones en Maracaná, el de Rosario tomó las riendas del vestuario, dando una arenga que ahora ha salido a la luz. Reunidos en un corro, todos los convocados por Lionel Scaloni para la cita hicieron silencio y escucharon con detenimiento las palabras de Messi, un discurso perfectamente hilado con el que la albiceleste se coronó campeona. En primer lugar, el 10 quiso quitar hierro al hecho de que la final fuese el gran enfrentamiento de selecciones de toda Sudamérica. Ya sabemos lo que es Argentina, ya sabemos lo que es Brasil. Hoy no quiero decir nada de esto, aclaró antes de comenzar con su mensaje de agradecimiento a los compañeros. Hoy quiero darle las gracias, muchachos, por estos 45 días. Se armó un grupo espectacular, un grupo hermoso y lo disfruté muchísimo. 45 días donde no nos quejamos del viaje, de la comida, de los hoteles, de las canchas, de nada, valoró el capitán, ensalzando el esfuerzo de los suyos, que sería el elemento vertebrador de su reflexión. 45 días sin ver a nuestra familia. Dibu, el meta titular del combinado argentino, fue papá y no pudo ver a su hija. No pudo hacerle upa. El chino igual. Estamos a un pasito nomás y depende de nosotros ganar esta copa. Vamos a salir y vamos a ganar para llevarla con nuestras familias, amigos, la gente que siempre nos bancó. 45 días sin nuestra familia, muchachos. Teníamos un objetivo y estamos a un pasito de conseguirlo, dijo para activar a los suyos antes de saltar al césped. Por último, caldeó los ánimos de los suyos para que salieran a morder ante la canariña, recordando un curioso dato. La sede elegida para la disputa del torneo, ¿saben qué? Esta copa se tenía que jugar en la Argentina y Dios la trajo acá para que la levantáramos en el Maracaná, para que sea más lindo para todos. Así que salgamos confiados y tranquilos que esta nos la llevamos a casa. Messi no se equivocó. Di María consiguió el único tanto del duro encuentro y la albiceleste levantó su 15ª copa. Por tanto, ese mensaje motivacional que ha salido a la luz completo previo a la final de la Copa América entre Argentina y Brasil. Vamos ahora a hablar de Fabián Ruiz, de otro de los jugadores del PSG que en este caso llegó en este pasado mercado de fichajes de verano, y es que ha tenido un contratiempo en el último partido de la Champions League. Fabián Ruiz se unió este miércoles a la larga lista de lesionados y dudosos por problemas físicos de cara al Mundial de Qatar 2022. El jugador español tuvo que abandonar el encuentro ante el Juventus en el primer tiempo. El futbolista del Paris Saint-Germain fue titular en el último encuentro de la fase de grupos de la Champions League, pero apenas pudo disputar 21 minutos de juego tras recibir un golpe en el tobillo de Rabiot durante la pugna de un balón. Fabián se fue al suelo y de forma inmediata supo que no podía continuar. El banquillo entendió la situación al momento y Renato Sánchez entró en su lugar. El español se retiró por su propio pie, pero con signos de dolor. Así, se convierte en duda para un mundial que, de todos modos, parecía tener lejos. Según las filtraciones de varios medios, el centrocampista no está incluido en la prelista de 55 de Luis Enrique para la selección española. Por tanto, Fabián lesionado, nueva baja para el equipo de Galtier.